Mi nombre es Edgardo Medina. Estoy trabajando para una organización sin fines de lucro que se llama SunSurf. Se enfoca a proveerle servicios sociales a la comunidad LGBT. Estoy aquí para poder hablarte y conversar sobre los amores de mi vida. El primero que me gustaría siempre compartir con las demás personas, porque yo creo que es muy importante, es el amor a Dios. Soy nacido en una familia católica. Yo entré al seminario, estuve 2 años en seminario, me di cuenta que no era mi llamado. Me pude transferir, comencé mis estudios y transferirme a Estados Unidos, a Ohio. Y ahí pude una noche explorar un encuentro con Dios, conmigo mismo y con mi propia identidad, mi propia forma de ser y mi propia sexualidad. Estaba viendo una noche interesante un videoclip de YouTube donde presentaba una novela alemana de una pareja gay. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué estoy viendo esto? ¿Qué cosa más asquerosa yo voy a estar viendo? Cuando empecé a ver ellos tocando y abrazándose y besándose, yo empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Yo no entendía por qué la sociedad puede decir que eso es tan asqueroso, eso es tan... Porque yo lo que veía era algo tierno y no entendía cómo la gente puede decir que eso no es cosa de Dios. Porque precisamente a mí me enseñaron que Dios es amor. Y la otra cosa, la otra razón era porque al fin, después de tantos y tantos años de sentirme tan diferente, descubrí lo que me hacía tan diferente y sentí como que Dios me decía, mira, al fin, este es el momento para yo poder revelarte esto tan bello y que aprendas a amar y a servir desde esa realidad. Mi otro amor de mi vida es mi familia, especialmente mi madre. En momentos difíciles siempre apoyándome y en momentos gratos también. Que otro amor de mi vida ha sido la causa de entender y aceptar de que dentro de nosotros hay esa diversidad. Así que estos son los amores de mi vida. Ahora, cuéntame, ¿cuáles son los tuyos?